Ay, amorcito. Qué mi amor. ¿Y usted es un cosplay de mapache o qué? Sí. Porque me está agradando. ¡Amor! ¡Ah, no! Les quiero contar algo importante, algo que les pueda ayudar, no sé, a las modelos webcam, a las chicas que tienen OnlyFans, y eso porque me cerraron una cuenta. Yo tenía mi segundo perfil con 1.3 millones de seguidores, que era Yecocio. Murió, lo cerraron. Terminar mi reunión con unos partners de Facebook, con la gente pues que me atiende todas las solicitudes en Facebook, les pregunté pues unos temas, entre esos por qué me cerraron mi cuenta, y era que supuestamente yo infringí una norma que es servicio para adultos, mejor dicho, que mando a gente a links externos como OnlyFans. Parece, y eso fue, o sea, primero que nada, yo no tengo OnlyFans, bueno, yo tengo uno ahí, yo dejé de usar eso, dejé de promocionar gente como desde agosto del año pasado, y yo ni siquiera subía pues desnudos, yo subía como fotos en boxer, bueno, los boxer mojaditos, así que todo coqueto, todo provocador, pero pues nada, así que sexo, y sin embargo me la borraron, y yo no subía cosas directamente como que vea mi OnlyFans y eso, sino que muy insinuando. Entonces, muchachos, vean, ahí se está infringiendo una norma, ¿cierto? Les van a borrar la cuenta hasta el hijo de puta porque Instagram está y Facebook están pasados de estrictos con esas cosas. Niñas, niños, gente con OnlyFans, tengan muchísimo cuidado porque les van a borrar la cuenta si siguen diciendo como vea mi OnlyFans, link en mi perfil y todo ese tipo de cosas. Si me borraron una cuenta a mí que tengo pues cosas directas ahí, que hablo con ellos y todo eso, le van a borrar cuentas a cualquiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? No manden gente a OnlyFans, sino que manden a otra página y que esa página los mande y eso, pero cuiden su cuenta porque sin Instagram, ¿cómo van a ganar dinero por allá? Entonces, mucho cuidado con esas normas. ¿Por qué quieres saber de mí? Que me pregunten esto porque estoy honestamente a esto de cumplir uno de mis más grandes sueños. Yo estoy buscando el lote en Marinilla donde va a tener miles de perros, todos míos, todos. Les voy a dar arrocito todos los días, concentrado, o sea, van a vivir increíble, todos van a tener su camita cálida, no va a ser un terreno rentado, ningún hijo de puta que nos eche, esa mierda va a ser de nosotros, y estoy muy feliz por eso. Vean, yo llevo mucho tiempo ahorrando por esto, porque mi fundación no va a ser de ustedes, va a ser mi fundación, van a ser mis perros, yo no los voy a dar en adopción, voy a recoger cuánto perro, cuánto gato haya, van a tener la vida más espectacular. Por este trabajo, llamémoslo así, esta carrera que elegí de influencer, a mí me sirve demasiado que hablen de mí, bien o mal, que hablen, hijo de puta, eso me ayuda bastante. Entonces yo, ¿por qué no he salido a decir nada? Porque unas... Hay un montón de rumores de que un accidente de carro, tienen hasta fotos de mi Corvette chocado, que un accidente de moto, que Cintia me empujó, que unos narcos me quebraron las piernas. Entonces yo prefiero que hablen de esas mierdas porque a mí me conviene eso y yo me quedo calladito en mi casa recuperándome. Esta gente está diciendo que cuánto, ven, por favor, que cuánto me mide, supongo yo que sería mi pene, 18 centímetros. Así. Más o menos, sí, es que es grande, es que tengo un pene bueno. Tener sexo así, claro, es que yo tengo las dos piernas fracturadas, no la pierna de la mitad. Normalmente yo soy como quietico, pero la hago venir. Bueno, a veces la doy toda y me giro como de ladito y yo... No es mucho lo que puedo hacer, pero igual Jenny hace carita, entonces bien. Muchachos, pregunta sería, ¿quiénes son los mejores hermanos del anime? Pues para mí hay dos. Están Nezuko y Tanjiro Kamado, o están Edward y Alphonse Elric. ¿Cuáles son los hermanos más incondicionales del anime para ustedes? Yo digo, yo estoy aquí apto para todo tipo de colaboración con ustedes. ¡Guay, mi amiga! Pero yo tenía una pistola en el carro. Yo lo que no quería esa llave, que vaya a revisar el carro. Yo lo que me estoy haciendo es loco. Químico, que tiene la mata en la casa, para arriba.
tal? Buenos días, ¿cómo están? Yo, muy bien, chicos, la verdad ando bien, pero asustada. Y ustedes dirán, ¿por qué, Sabina? ¿Qué carajo te pasa ahora? Porque no estoy entendiendo qué pasó anoche. ¿Se acuerdan que ayer les mostré que me había hecho un arito en la oreja? Bueno, muy bien, hasta ahí todo viene bien. Anoche estaba durmiendo y me dolía un poco la oreja. Y como estaba durmiendo de ese lado, tipo así con la cabeza, digo, bueno, tal vez es porque estoy apretando el arito. Me doy vuelta, me toca así la oreja, digo, ay, bueno, me duermo. Desperté sin el arito puesto. Miro, lo busco en la cama, no estaba. Miro la mesita de luz y estaba el arito con el ganchito puesto. O sea, me lo saqué durmiendo. O no sé, porque yo no... Esta mañana me levanto y me toco la oreja de nuevo porque me dolía un poquito y digo, no vaya a ser cosa que esta porquería se me infecte, cosa que dudo porque yo lavo todo con alcohol, bueno, dudaba mucho. Me toco la oreja y no estaba el arito, chicos. O sea, me... En fin, y ustedes dirán, Sabina, ¿por qué te asustas? Porque realmente yo no tengo recuerdo de haberme sacado el arito porque yo me acuerdo que me lo toqué, me dolía y digo, bueno, yo fue, me di vuelta y seguí durmiendo. Yo no me saqué el arito sola, o parece que sí, pero me da miedo. ¿Cómo me voy a arrancar un arito sola, chico? Aparte, es re duro el arito de sacarlo del ganchito. No sé, me da miedo. Y encima yo creo en los duendes. Buenas noches, soñé una cantidad de cosas. ¿Saben qué problema tengo yo? Ay, tengo tanto problema que... ¿Saben qué me pasa? Sueño con las redes sociales. Sueño con las redes sociales. ¿Saben con quién soñé anoche, chicos? Con el Pepe, con el señor ese todo musculoso, enorme. Soñé con él. ¿Qué tenía que ver? Yo me despierto a la mañana. Dios, estoy enloqueciendo. Me despierto a la mañana y me pongo a revisar los mensajes que mandé, los que me llegan, mis historias, reviso TikTok. O sea, es lo primero que hago apenas me levanto porque sueño que subo cosas o que contesto cosas y me da miedo. Me da miedo contestar algo dormida o subir algo dormida. Ese es mi mayor sueño. Y me acuerdo otra vez que estaba con mis amigos. Dios, qué tarada. Me acuerdo otra vez que estaba con mis amigos que estábamos tomando Fernet y yo me había tomado 3 copitas de Fernet. Y yo no quiero tocar el teléfono cuando tomo con mis amigos porque tengo miedo a subir algo. No sé por qué, estoy traumada. Así que nada, eso. Subí las historias como muy, muy acelerada. Pero es que cuando hablo y me río, como me cuesta mantener la calma. No sé. Ah, incluso con la música. Con la música siempre escucho tarde. Yo me pongo, les muestro una canción a mis amigos y digo, mirá este tema que me encanta. Ay, Sabina, ya es viejo. Bueno, fuera de toda esa locura, ayer me llegaron un montón de mensajes diciéndome, ¿cómo que no viste la película de La Roca que salió hace un montón de años? Que bla, bla. Bueno, discúlpeme, yo no la había visto. No llego nunca a los estrenos, me entero todo tarde. Bueno, recién me desocupo para seguir hablando con ustedes. Me están mandando muchos mensajes del tema de que La Roca sale en otra película que es Jumanji. Yo les voy a contar lo que me pasó con Jumanji. Yo vi la primera película y no sabía que había salido una segunda película, entonces yo fui directo a la tercera, que es la que aparece La Roca. Cuando yo estoy sentada en el cine con mi hermana y con mi cuñado, digo, pero esto no tiene sentido, o sea, ¿qué tiene que ver con la primera película? Y mi hermana me dice, no, Sabina, salió una segunda, ¿no la viste? Y yo como que no, no la había visto. Entonces no entendía. Te daban un ticket para que después vuelvas a ver otra película. Y menos mal que yo dije, no, dame la plata acá, porque después se vino la pandemia. O sea, esa gente se quedó sin ese día de película, nada, y la película era malísima, pero muy mala. Gracias al Señor y al universo, se empezó a tildar la película, no funcionaba, y la rebobinaban y la ponían otra vez, mirábamos siempre la misma parte y era malísima. Entonces nos ofrecieron devolvernos el dinero o... No paro de hablar. Y eso que hoy hablé por teléfono, videollamada, audio, WhatsApp, mail, por todos lados. Pero tengo ganas de hablar. O sea, hace más de 10 días que no veo a nadie en persona. Como que necesito hablar. Thank you.